Le hago un llamado a Vicente Fox y a Felipe Calderón y a todos los y las panistas que se fueron por decepción o por la razón que sea del pan, a que vuelvan a pensar en el pan. Tras las elecciones del 2 de junio pasado, en donde la doctora Claudia Sheinbaum le dio una arrastrada fenomenal a Xochil Gálvez, excandidata de la oposición, esta esperaba que sus partidos, PRI, y PRD le dieran un jugoso hueso de consolación por el gran esfuerzo que hizo en su campaña presidencial y además por haber resistido el escarnio del pueblo. Sin embargo, Terminaron las elecciones, se consolidó la posición de la doctora Sheinbaum y los partidos que lanzaron a Cochil también aventaron a ella a la basura. A partir de entonces, nadie se acordó de ella. Alito Moreno se reeligió y Cochil esperaba que la nombrara secretaria general o algo más pero Alito armó su grupo y la mandó a chiflar a la loma, sobre todo porque él ya sabía que Cochil era pura inutilidad y además le había tirado carrilla varias veces. Cada partido tiene algo importante. Hay muy malos periodistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito. Así que Cochil esperó a la renovación de la dirigencia del PAN, y esperaba, primero, que la nombraran la dirigente de ese negocio político, o por lo menos la segunda del jefe. Pero, al igual que en el PRI, el PAN hizo sus elecciones internas, en donde, por cierto, casi no votó nadie, y el ganador fue Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario. Con todo nuestro honor, como cuando un ser humano reconoce que puede mejorar, se lo decimos a México y lo hacemos con el compromiso de hacerlo mejor, de dar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos para poder ser una auténtica alternativa de gobierno en este país. Como Cochila había tenido muy buenas relaciones con el mafioso, recuérdese que hasta le regalaron una casa. Pensó que ya la tenía hecha, pero nada. Romero simplemente no se acordó de ella. Y si ni el PRI ni el PAN le ofrecieron nada, el PRD menos, pues este incluso perdió el registro y ya ni quien se acuerde de él. Ante el desaire de sus compinches de banda, la anunció por todos los medios. Que iba a crear un nuevo partido. Ahora Cochil le lanza cacayacas al Prián y acusa que no le dieron presupuesto ni tenían estructura para las elecciones. Afirma que no pudieron cubrir ni el 40% de las casillas electorales. Ahora, Cochil dice que la gente está angustiada. Y la anda buscando con desesperación para que salve a México. No paré un solo día, trabajé muchísimo y yo sí creo que faltaron partidos políticos. Yo sí, sí creo que cargué con un desprestigio que algunos partidos políticos tenían, pero yo esperaba pues, que por lo menos eso que decían, que tenían estructuras, que tenían fuerza. Pues resulta que solo cubrimos el 40% de las casillas. Eh, la gente me dice haz algo, eh, no nos dejes solos. La gente se siente un poco angustiada. Pero en realidad, Cochil está aullando por su premio de consolación. Así que los PRIistas ya respondieron, espantados, por la amenaza de la formación de un nuevo partido. Jorge Romero afirma que será un honor que Cochil vuelva con ellos. Si ella decide quedarse en el PAN sería un absoluto honor. Siempre va a ser nuestra ex candidata presidencial. Siempre le vamos a aplaudir a Sochil y siempre la vamos a defender. Y Marco Cortés ya le ofreció una diputación para dentro de tres años. A Sochil Gálvez, que ella podría ser... En la próxima legislatura, parte de nuestro grupo parlamentario. Xochitl desde el año 2000 ha estado muy vinculada al PAN. Como se ve, la oposición está cada vez más perdida, lo cual asegura la permanencia en el poder por parte de Morena y sus aliados durante muchas décadas. Está visto por todo lo anterior que la oposición no volverá a gobernar jamás. Enhorabuena, ya era tiempo de que México despuntara y se encaminara hacia el primer mundo. Adelante con el plan C, ni un paso atrás.